Tercera obra en la cronología de la historia de Leonardo Fabio como director de cine. El dependiente y la codicia, ¿verdad, Leonardo? Ahí <laughs> omnipresente, codicia. ahí instalada. Esta es la película en la cual yo fui más feliz realizándola. La realizábamos en un pueblecito acá, Derqui. Este, en esa época era muy sereno, ¿no? Y, Solíamos, yo, mi costumbre, ¿no? Ponía la música, un grabador grande, y tomábamos mate, a veces a la luz de la luna, así todo bonito en esa casa. Eh, fui realmente muy, 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 muy feliz. Y vos fijate, es una película eh, que recién terminé el año pasado, vos me dirás por qué. Porque había una serie de, de tomas que habían sido traspiés míos durante el rodaje y siempre quedaron acá clavadas en mi corazón. ¿no? Yo decía, algún día las voy a sacar, las voy a sacar, le voy a dar otro ritmo. Bueno, finalmente el año pasado me senté en el hábito, eh, es una máquina que con, no compagina las películas. Este, le quité esas escenas y tomó un vigor que era el que yo había soñado 40 años atrás. ¿no? Sí. Y con esa película, además, fue como un talismán, porque me acuerdo que Walter Vidarte, el protagonista, me regaló una guitarra y yo comencé hace unos acordes y, y, y entonces eh, hice, fuiste mi un verano. Así tocando. Y al poco tiempo me presentan a Vergara Leuma, Va, me llevan a Vergara Leuma, sí. uh, un amigo, Martín Andrade, un actor sí, de la película. Sí. El padre de Antonio de Costa. Exactamente. Y ahí yo comienzo a cantar. Y bueno, ya me creía <laughs> Carlos Gardel, entonces este, ya dije, no hago más cine. Mm. Y bueno, pero Dios es tan bueno conmigo, que al poco tiempo se produce el suceso de Fuiste mi un verano, y verdaderamente, después ya dejé el cine. Hasta años después, que hice Juan Moreira. Pero realmente El Dependiente, tuve grandes actores como Graciela, la señorita eh, Placini, la señorita ¿no? Placini, en un maravilloso trabajo, sí. porque además cuando, cuando vino Graciela a mi departamento, porque me, me habló Babsi de ella, yo no quería Graciela, yo quería otra actriz, ¿no? pero la miré, y dije caramba, es tan bella. Sí. Que uno, yo creo que no hay nada más parecido que los opuestos. Mm. Entonces, también puede ser perversa mm. una persona bella. Mm. ¿No? Entonces dije, ella es la señorita Placini. Sí. Y no me defraudó, hizo un trabajo maravilloso. Sí. Y es una graciela distinta a todas sus gracielas. Mm absolutamente distinta, sí a todo, no, de que todos hecho modos este, yo le he visto un gran trabajo de Graciela mm. porque todos dicen independiente el mejor trabajo de Graciela no hay un trabajo que hizo con Doria los pasajeros del jardín esa que el marido tenía acá además es un trabajo fantástico en televisión con Doria en un ciclo el, por el cual no, ganó el Martín Fierro Es un eso, trabajo eso. maravilloso Graciela cara limpia mm. es un trabajo Ah, creo fantástico. que ese sí es el mejor trabajo de Graciela Borges mm. en el cine. Este. Y o sea, el Dependiente. Y ¿no? hay otro trabajo memorable para mi gusto en esta película, mm. que es el de Tacholas. El de, Tacholas. El de Tacholas. Fernando Iglesias. Tacholas, claro, maravilloso. Su voz así tan particular. Sí, no, maravilloso sí. actor. Maravilloso actor. ¿Vos sí. sabés qué es el personaje? a hacer López Lagar. Pero ya tenía cáncer la sí. garganta, ¿no? Le costaba hablar, sí. No, ya no, no. Ya no se le, le costaba, le sí. costaba. Sí. Pero eh, yo no sabía. ¿El Entonces el... lo convoco. Sí. Y viene la señora. Mm. Me dice, eh, pero no, no puede hablar ya porque... Le digo, no, pero lo vamos a tener cuidadito. Entonces ella me dijo, mire, no puede. O sea, no. Claro. No puede. Me sentí tan mal porque me sentí tan mal porque a mí yo estaba enamorado de él y, bueno, y lo consigo a Tachola sí. ¿no? que hizo estupendo personaje. Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Yo muy... fui muy feliz con esa película. Creo que nunca he sido tan feliz filmando como, como en El Dependiente. Nunca, nunca más. Y tuve un ser maravilloso. En la luz, que fue Aníbal Di Salvo, eh, que además eh, a veces me hizo la cámara en mano. Sí. Este, en fin, toda gente linda. Los tiempos me maravillan del sí, Dependiente. No, no, sí, es, es una buena sí, una obra. Una ¿sí? obra poética y verosímil. Sí, ¿no? sí. Que son dos condiciones que pocas veces se dan juntas. Mm, a mí me gusta mucho. Bueno, vamos a ver El Dependiente de Leonardo Fabio. Disfrutad.